Las autoridades sanitarias han salido a las calles de Panamá ante un aumento descontrolado de los casos de COVID-19 en busca de contagios asintomáticos en un intento por frenar la situación que vive el país en las últimas semanas. Equipados con trajes de bioseguridad desechables y mascarillas, personal del Ministerio de Salud acude desde hace meses casa por casa realizando pruebas de isopados con el fin de encontrar nuevos casos, que hasta la fecha ya suman 49.243. Con esta estrategia, el personal médico detecta un caso de COVID-19 y hace un barrido en los domicilios colindantes, evitando su propagación. Los vecinos se someten a una prueba de hisopado, tengan síntomas o no, para poner en cuarentena a los positivos. Panamá ya se sitúa como el país más afectado de Centroamérica y el segundo en el continente con mayor número de casos por millón de habitantes, después de Chile y por encima de Estados Unidos, lo que ha obligado al gobierno a reimplantar severas medidas de movilidad.